Ah, buena vasilla esta. No, hombre, en este país, la verdad lo que es la abundancia, la gente bota la cosa nueva. Mira cómo han mostrado esta silla ahí, nueva como está. Esta silla está como nueva. Ay, yo no, mi amor, ¿eh? Pues que yo le saco el jugo a la cosa, ¿eh? Yo le doy uso para que se pueda. No, hombre. Está buena la silla, ¿eh? Está perfecta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? ¿Que usted se sienta en la silla esa ahí en el mismo medio de la sala? Bueno, don Luis, es que esta es una silla que el vecino botó. Esta butaca la botó el vecino. Ajá. Entonces, esta butaca está buena, don Luis. Yo la cogí para descansar. Para descansar, mira, Altagracia. Para descansar, uno necesita estar cansado. Y si uno no hace nada, como usted, que lo que hace es todo el día mariposear y bembetear, ¿ah? Pues entonces no puede estar cansada. Y además que usted está recogiendo cosas en el vecindario, que la gente va a decir después que soy yo el que la estoy diciendo que la recoja. ¿Sabe qué usted se cree? Ay, don Luis, no se pongan esa nota, lo podemos usar los dos. ¿Qué lo toco yo usted y esa porquería ni esa porquería? No, hombre, ¿no? Tengo muebles nuevos, después que mire, me he gastado un pico decorando esta casa. Mire, ni haga el esfuerzo yo, porque en lo que usted levanta el fondillo de ahí, la gente engancha. Hello. Sí, habla. Sí. ¿Quién? Ah, bien, ¿cómo está usted? Ah, de parte de José. Sí. Ajá. ¿Qué le dijo eso? Ave María. Qué inventor. Está bien. ¿Y cuánto tiempo usted va a estar aquí? Ah, pues no hay problema, yo voy a estar aquí en casa, sí, pase en cualquier momento. Está bien, y me trae entonces la carta que él me envió. Bien, pues encantado. Mira, estos amigos míos metiéndome en lío siempre. ¿Quién era? Una muchacha ahí que me recomienda a José Feliciano, que él la vio bailando allá en Atlantic City, y que viene para acá y que por unas audiciones y unas cosas, pues ella quiere ser bailarina y eso. ¿Pero de qué José Feliciano estás hablando, Luisito de Ciego? De Ibarito, el área. Ah, José Feliciano, el mismo ciego que canta ya que no Ese mismo. Que no la... puede ver a Stevie Wonder. Stevie Wonder y ahí no se pueden ver ni en Exacto. pintura. Y ese mismo fue que vio a la muchacha esa. Sí, la vio en el arte hiciste ¿Y un qué es lo que coro ella eso hace? allá. Usted ¿Qué sabe que ella baila. hace? Pues baila, canta. Qué sé yo. Eso es lo que ella quiere que, venir aquí a enseñarme. ¿Qué es lo que hace? Ah, Sí, sí. ella dice que como es que ella no se va de Puerto Rico si no viene a audicionar conmigo. Y como José es así, tan inventor, que me mandó una carta de recomendación. Mira, ven, esto es lo último. Don Yo no Luis, sé tenga venir. cuidado ¿Cuidado con qué? con esas mujeres, ¿Por qué? porque son de esas mujeres que a cualquier precio se quieren hacer ¿Pero y qué famosas. sabe usted de eso? ¿Usted no conoce a la muchacha? ¿Ah? Don Luis, tenga cuidado que son una trepadora. ¿Qué trepadora? Si es trepadora, entonces no hay ningún problema. De esa me encargo yo. Y entonces, si viene por ahí que me espere, que voy a buscar el carro que se me dañó. Estamos todos a pie. Johanny, Wilson, todo el mundo está a pie. Ah, está bien. Adiós, don Luis. Bueno, ahora yo voy a poner mi sillista en la terraza y me tiro allí a descansar. Si esta silla fuera de esas que anuncian en la televisión, ¿eh? De esas que dan calor y masaje. Bueno, pero no me puedo pedir más, total, me la encontré. Oye, pero si se pudiera poner ahí un adiestramiento para que esta silla vibre. Se puede. Yo estoy segura que se puede hacer de alguna manera para que esta silla pueda vibrar y dar calor. Y yo voy a llamar a Poliscaipio, el handyman, porque a él le encantan los inventos. Él se puede inventar cualquier cosa. Eso mismo es lo que yo voy a hacer. Voy a llamar a Poliscaipio al inspector. Búscame. Bueno, ¿y qué le pasa a ustedes? Moriste full, darling, ataca de... Quédate guay. ¿Qué es eso? Ese es el lo mismo look. Pasa, Lorena.
Ay, pero es que la cabeza como que no la mueve con la mano. Pero mire, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Que vienen cantando en vez de poner el radio. Ay, nena, cuéntale, cuéntale, Mistín. Nena, anoche estábamos jugando billar, ¿verdad? ¿Pero quién me va a contar? ¿Ellos tú? Yo. ¡Uy! Nena, anoche estábamos jugando billar con unos maleantes allí, con los bugalines, ¿verdad? Nena, ella es divina, ella es divina. Y entonces estábamos jugando billar, nena, oyendo música de radio, por acá tú se cayó del piso. Nena, y jamás dijo ni hi el radio. Ay, morí. Él decía hi. Morí. Morí. ¿Qué? Murió. Murió el radio, nena, murió se dañó. Ah, pero no te preocupes. No, ¿cómo que no va a preocupar, nena? No te preocupes. Tú sabes que tengo la música por dentro. Mira, no te preocupes. ¿Cómo que no va a preocupar, nena? Mira esta. ¿Te puedes callar y escucharme? Morí. Si esta es su vida. Esta es mi vida. Pero ¿para qué tú quieres tanta vida si, como, mira, tú lo has dicho, tú tienes la música por dentro? Oh. A ti te suena de adentro para afuera. Y Tostay, yo voy a llamar a Policarpio, a Disman. ¿El qué? El Disman. ¿Qué? Hay Policarpio, el arreglador, y si hay que arreglar. Handyman. Pues ese mismo. Muy pues bien. Yo lo voy a llamar, porque fíjate que yo tengo estas sillas. Esta bustaca, ¿tú la ves? Entonces yo quiero que él le ponga algo para que vibre. Yo quiero que la bustaca vibre. Yo sé que muchos han muerto fui hoy con eso. Pero yo quiero que esta bustaca vibre. Entonces yo lo voy a llamar para ver si él le puede poner algún aditamento para que vibre y déjalo ahí. Y él podrá. Claro, sí. Si hay inventas. Ay, pues divino. Él te puede arreglar el radio, pues quién sabe de eso. Me podrá arreglar el radio, nena. Claro, y sabe de todo eso. Ay, divino. Ay, mira, Alta. Yo tengo un radiecito pequeño que también se me dañó. ¿Tú crees que él me lo puede arreglar? Bueno, tú enséñaselo y a lo mejor él lo puede. Si él puede, él lo arregla. Ay, sí, nena, ay, el radio. Él viene para acá ahora. Y viene para acá, yo lo voy a llamar. Ay, pues llámalo. Espérate, yo déjame buscar el radio mío, yo vengo rápido. Está bien. Está en el carro, en la van, porque ahora tengo una van. Murieron todos. ¿Tiene una van? Claro, que el porqué ya no sirve. ¿Ya la compraste? Claro. ¿Y qué van es? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Oh, ah, dime qué marca. ¿Mira? Sí. Mira, voy a llamar a policía. Llámalo. Oh, oye, pero qué vaina. Tú estás muy sospechoso. Tú eres lo de Mónica, ¿está? Mira. Mira. Uy. Está como choncha en el viernes. Echa para allá que está como choncha en el viernes. ¿Aló? Ah, no. No, que choncha y no. Mira, aquí, Policarpio. ¿A que no sabe quién es? Ay, ¿cómo lo adivinaste? Por el acento. ¡Uy! ¿Pero qué acento si yo no tengo acentos, mi hijo? Morio. Tú eres loco. Mira, Policarpio, te estoy llamando a ver si tú puedes venir para acá. Sí, porque te tengo un trabajo. Ajá. Ah, pues está bien. Ok, pues te espero. Adiós. ¿Qué te dijo, nena? Que viene para acá como una balas. ¿Morí? Nena, ese no puede ser él. Ay, yo no lo dudo. Ay, nena, no va a ser. Escándalo. ¿Qué está Policarpio? ¿Y el trabajo, el trabajador? Perdona la tardanza. Ay, nena, la primera vez que veo una bala 22 tan rápido, morí. Me quedaron guay. A lo que viene, que quiero meterle mano al trabajo enseguida, porque yo soy Policarpio el trabajador. ¿Qué es? Mira, Policarpio. Ah, pues sí. ¿Tú ves esta bustaca que está aquí? Ajá. Pues tú una bustaca no hay más. Ajá. Reclinable no hay más. Ajá. Bueno, pues yo quiero que tú le pongas un aditamento para que vibre y de calor. Encima. Yo soy Policarpio vibrador. Es nueva la butaca. Arreglarme la bustaca. Yo soy Policarpio butacador. Bien, pero nena, es nueva. No, si yo me la encontré ahí, la estoy vecino. ¿Qué, qué? Ay, qué charra. Nena, morí buscando porquerías que botan el vecino. Ay, pero si esa bustaca está nueva, ¿qué vaina es? Y además, después que yo le meta mano y le ponga el vibrador, eso va a quedar como... Mira, y el... Mira, para que dé calor. Ah, bien, entonces yo vengo, le voy a enchufar unos tubos de cobre, que pase el agua caliente, porque yo soy también este Policarpio, el calentador. Morí. Qué bueno. Y el radiador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, porque quiere que tú le arregles el radio este que se le dañó. Policarpio es radiador. También lo arreglo. Qué bueno. Pero ahora me da solo que tengo que dar la mano a este. Espérate.
Mira, ¿qué? Háblale lo de Cari. Pero ¿y por qué se te tiene que pegar tanto hoy? ¿Qué vaina es? Morir. Uy, tú estás... Mira lo de mira, Cari. Tú viste el programa que tú estás como que... Tú estás como quedando para atrás. Morir. ¿Qué mira, vaina es? ¿Qué es lo que lo de Cari. Ah, wow. Mira, va a venir una muchacha que te va a enseñar algo también. ¿Que me va a enseñar algo? Sí, para que me lo chequee. Yo soy Policarpio, el mirador, que me enseña lo que sea. Morir. Ah, pues eso es. Sí. Ahora que puede dárselo, ahora tengo que meterle mano a esto. Ay, sí, le damos para la terraza, bochinchar, para que me cuente las cosas de la televisión allá con no el vemos. Vigoró y el escándalo. Ay, mi amor, y donde ha salido como una trepadora nueva de pelo colorado, aquella no mujer como seis. Bueno, vamos para encima, que esto tiene que vibrar, porque tiene que vibrar. Déjame ver si se oye o no se oye. Está bien, está chévere, está chévere. Está chévere. Ah. Bueno, vamos a ver ahora el radio, ¿qué es lo que tiene? La muchacha que me va a enseñar algo. Yo soy la chica. ¿La chica que me va a enseñar algo? Sí. Y sé que le va a encantar. Bien. ¿Eso es todo lo que me va a enseñar? Bueno, menos falta más. Ay, he quedado guay. Mira, ese radio que estaba sonando no era el mío, mis tíos. ¿Qué pasa mira, aquí? Esta muchacha no tiene nada malo. No tengo que regalarle nada, está muy bien ella. Pero espérate que tú te equivocaste, mi hijo. ¿Ah? A ella no hay que arreglarle nada, es a esta que le tenía que arreglar algo. El radio. Bueno, menos. Entonces, usted no es Luis Vigorá. No, yo soy Policarpio, el trabajador. ¿Usted lo que es? ¡Un viaje en el radio! ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy segura que él fue el que planificó todo esto. Pero joven, no me digas más nada. Lo que pasa es que quieren abusar de mí. Claro, como yo no teniendo nombre, lo que estoy gustando es esto. Y yo me voy. Pero, ¿viste qué rica está esa tiba, mano? Pero, ¿y cómo tú dejas a irle a esa mujer así porque sí? Está brutal, mano. ¿Pero quién era esa? ¿Ah? ¿Quién era esa? Para mí que esa era una Tyson cualquiera. Yo creo que esa era la muchacha esa que mandó Feliciano. ¿Qué, ella? Y ella confundió a Policarpio con usted. Oh. Pero... Moriste, loco. Pero, ¿y cómo me dejan irle a ese...? ¡Joven! Óigame, y yo que lo que vine fue a arreglarle la butaca esa, porque yo soy Policarpio, el butacador. ¿Cómo que arreglé la butaca esa? Ya, porque ella quería que vibrara. ¿De qué? Ya yo le puse mira, el vibrador ya. Usted me saca la silla esa con tu vibrador. ¿Por qué usted me deja oírle el bizcochito ese? Espérate, hay que probar la silla. No, yo arreglé la butaca y ahora yo soy Policarpio, el cobrador. Me tiene que pagar. Amigo, yo tengo que probar primero si sirve y después yo te pago. Pero vamos, ¿también no, déjame probarla yo. Ay, yo. No, pero qué vaina es. Sáiganse de ahí, la que la va a probar soy yo. Pero no vibra. Pero no vibra. ¿Sabes qué? No hace nada. ¿Cómo no le he chupado? No siento nada. Entúfala, entúfala. Ay, conéctela. Ahí encima. Ay, qué chula. Hasta gracia. No importa que vibre o que no vibre. A ver si Policarpio es un trabajador. Voy, ahí está. ¡Ay! ¡Nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Conéctela! ¡Ay, no tanto!
que tenía que vibrar. ¡Vuelve, padre!